La propuesta es, se llaman las, son las séptimas Olimpiadas Intercolores de Educación Física y se trata de unas actividades que concluye todo el Departamento de Educación Física, en el que incluye actividades académicas, lúdicas, deportivas y artísticas. Relaciona todo el Departamento de Educación Física, es decir, docentes, estudiantes, tanto del profesorado como de la licenciatura. Y todos los alumnos regulares que transitaron toda la carrera, digamos, del profesorado. Esto es, se desarrolla en 3 días. Primero se mezcla, o sea, no es que un día es académico, otro es deportivo, sino que durante los 3 días hay distintas actividades, tanto académicas por un día, en el momento están deportivas, deportes en conjuntos, individuales, tan artística, que es en relación a todas las asignaturas que están dentro del profesorado. Y cada docente que da esa asignatura es el que está coordinando la actividad, tanto sea académico, si es del deporte mismo, es el que coordina el docente. ¿Cuáles son los objetivos que se proponen a nivel pedagógico con este tipo de actividad? Bueno, esto es justamente que atraviesa todo el profesorado, porque los chicos son los que organizan su propio color. Esta Olimpiada está dividida por 4 colores, azul, amarillo, rojo y verde, y ellos mismos son los que organizan, planifican y ejecutan todas las actividades que nosotros proponemos. Y esto tiene que ver con justamente un docente, esta parte previa a la organización del evento, es decir, la planificación, la organización, para después llevar a cabo. Y esto también, todos los conocimientos que se van dando durante todas las asignaturas, acá justamente es el momento de poder llevarlo adelante. Es decir, se verá algún deporte, bueno, ahora vamos a realizar el deporte. Más allá que esto se da como una forma de competencia, pero también eso es lo que los motiva y los alienta para participar y llevar adelante la actividad.